Bueno, iniciemos. Iris Varela, ¿sí o no? Me habían pedido Iris Varela. A Iris Varela le hicieron muchas preguntas acerca del motín que hubo, que murieron muchísimas personas. Más de 35 personas se registró. Y esta señora se despachó en un acto de grosería dantesca. Iris Varela pelea con los periodistas en Twitter sin pronunciarse por las masacres en Acariagua. Ha tachado a los periodistas de mitómanos. Entonces, Iris Varela amenaza también a los militares que están con ella, a los subalternos. Esto es una denuncia muy grave, muy, pero muy grave. Esta señora la grabaron. Esta señora, pues claro que para la justicia que hay en Venezuela, tiempo sobra. Pero la han grabado amenazando a varios subalternos y les ha dicho lo siguiente: mucha atención. A los subalternos les dice que si se les ocurre hablar o platicar o comunicarse con los militares que se fueron para el lado correcto de Juan Guaidó, les pasará lo mismo que al mayor Jesús Alberto García Hernández. Recuerdan que este señor fue encontrado en un hotel, se resbaló con una cáscara de banano y pues misteriosamente resultó con un balazo en su cráneo. Entonces, les pasará lo mismo que al señor Jesús Alberto y les pasará lo mismo que al mayor Andri Federico Carrizales, quien también resultó misteriosamente con un balazo en la cabeza. A este se lo pegaron en la frente. Pues no sabía yo que no se suicidaba con un balazo en la frente. Pues no he visto el primer suicidado aquí. O sea, normalmente es aquí o aquí. Pero que sea aquí, no, pero bueno. Según pues Maduro, se resbalaron con una cáscara de banano. Entonces, Iris Varela tiene muy amenazados a los que están con ella de guardia. A ellos les echa o sí, los amenaza con los colectivos, con los milicianos y les dice esto, que si se van para el lado de Juan Guaidó, resultarán misteriosamente suicidados, autosuicidados, que es lo que hace esta mujer del exorcista, que es bastante terrible. Entonces, bueno, ahí les dejo yo la noticia. Entonces, la periodista Sebastiana Barrés, Barrés se llama, le dijo a Iris que ellas eran muy buenas amigas antes, tenían una amistad bastante profunda. Y le ha dicho que es una vergüenza para el Táchira, que siempre ella se ha caracterizado por liberar narcotraficantes y hacer unos informes falsos, fake, como le quieran decir. Realmente la periodista utilizó una palabra más fuerte. Y esta señora le ha dicho que es una sucia, vulgar, es un monstruo lleno de veneno. Bueno, se quedó corta. La señora periodista Sebastiana Barrales se quedó corta con esta mujer que parece el exorcista. Es una mujer que ella escurre veneno. Ella escurre veneno. Entonces, esto ha sido de verdad una pelea bastante grande que ha tenido Iris Varela. Porque, bueno, ella piensa que puede gritar en todo el mundo como lo hace en Venezuela y amenazar de muerte a todo el mundo, pero lo hará en Venezuela. Aquí no fue queridísima tarántula ponzoñosa, molusco sin concha, porque eso es lo que parece Iris Varela, un molusco sin concha, un jumento, esto parece sacada de la peor película del exorcista. Y eso que sin mencionar a Annabelle.